Hams y Valentina del equipo de Hams Motors, sean bienvenidos el día de hoy a otro video más aquí en Autotrain Market, ubicado sobre Anía los 100 metros, número 639 si recuerdo bien. Pero bueno, te recordamos que lo más importante es que se comuniquen por WhatsApp para agendar su cita y vengan a conocer las unidades que están disponibles. Puedes preguntar aquí por Seminuevos Polanco, por ADN o por Grupo Premier Automotriz. También te recuerdo que nos puedes encontrar en Instagram como Hams-oficial y a mí como Valentina Duque con doble al final. Recuerden que vamos a estar en vivo por Facebook, por YouTube, dejen sus likes, sus corazoncitos, sus comentarios, de dónde nos están viendo. Y si tienes algún auto a la venta, pues hay que aprovechar este video en vivo para que nos comentes qué auto tienes a la venta. Tenemos autos desde $77,500, que sería este Chevy. Es un modelo 2009 y es muy buena opción y sería únicamente de contado. Le pasamos unos saludos a Julio Ríos, que está conectado ahí por YouTube. Recuerden que vamos a estar en vivo por Facebook y por YouTube. YouTube en la cámara de arriba, Facebook en la cámara de abajo, así que sean bienvenidos y déjenme, voy a voltear las cámaras para ver un poquito más a detalle las unidades. Te recuerdo también el teléfono de contacto 55-3444-0897, lo tienes en la descripción del video, ya ni sé qué puse, puse el otro teléfono, 3697-2000, a ver si me pueden contactar directamente ese número y déjenme, les pongo los dos teléfonos mejor. Denme un segundito nada más. Y recuerden que Valentina nos va a estar apoyando el día de hoy, así que apóyanos con tu like y compartiendo los videos en vivo. Ah, 55. Déjame, le pongo aquí. Ahorita les pongo ahí el Instagram de Valentina de una vez. 3444-0897. Cualquiera de esos dos teléfonos. Muy buenos días también para Emanuel Ávila. Nos puedes contactar. Esos teléfonos los traigo yo a la mano. No he terminado de contestar los mensajes de WhatsApp. Y saludos también, Héctor. Muy buenos días. Bienvenido. Y Johnny Blacker. ¿Hacia divisas? Sí, tenemos hacia divisas. Pero ya tengo los Ford Focus RS. Hay muchísimos autos. Ahorita te paso Ibizas. Ayer mostramos Ibizas en versiones FR, por ejemplo. Pero bueno, vamos a comenzar con el Chevy. Chevy modelo 2009. Este color rojo fuego, que ahora sí que luce bastante bien, con rines de aluminio, acabados en plástico negro, y es una versión de 5 puertas. Este podría ser muy buena opción si buscabas un auto también para uso diario. Todavía circula a diario, es un modelo 2009 y está en un precio de $77,500. Déjame te lo paso por dentro y recuerda también, puedes venir a realizar tu prueba de manejo. Si quieres conocer el inventario, nos dejas, nos mandas un WhatsApp al 55-3444-0897 y si requieres un plan de financiamiento, con muchísimo gusto te apoyamos. El Chevy te lo llevas en $77,500. ¿Está cerrado? Déjame ver si me lo pueden... no hay llaves ahorita. No hay llaves para mostrarlo por dentro, pero viene automático o manual, Valentina. En transmisión automática, $77,500. Y también, muy buenos días para Pedro Serrano, bienvenido a transmisión en vivo. Igual Axel Ramírez, bienvenido. Y saludos Pedro también, Pedro Ponce. Ah, dile a Valentina que nos mande bendiciones. Una bendición, ahí está. Ah, saludos Pedro, pickups. Fíjate que no me dejaron mostrar las pickups, pero ya tenemos NP300 y Chevrolet Silverado disponibles. Pero bueno, vamos a ver qué más tenemos en la parte de atrás. El Honda Civic que nos preguntaban el otro día. Te repito nuevamente, el Chevy 2009, $77,500. Tómale una captura de pantalla al auto con Valentina y te mandamos la información. Y recuerda seguirla en Instagram como Valentina Duque con doble E, porque vamos subiendo historias. Y el Honda Civic 2004 versión EX en $114,000. Este trae el vidrio cuarteado, pero bueno, ese se lo puedes cambiar cuando le saques el seguro del auto, ya le dices que te cayó una piedra y ya te lo cambian por $400 más o menos. Y tenemos también rines de aluminio y quemacoco disponible. Te lo llevas, recuerda, un Honda Civic 2004, en $114,000. Este podría ser muy buena opción. Los Ibizas 2020 los tengo en Querétaro. Bueno, sí tengo aquí en México y en Querétaro, sea Ibizas 2020. Y los autos que no pasen de $110,000 también los tenemos disponibles. Saludos, Francisco. Le pasamos tus saludos también a Valentina. El Passat CC lo tengo de este lado. Y recuerden enviar sus estrellas de Facebook porque eso nos ayuda bastante. Ahora sí que... a comprarle vestuario a Valentina, a contratar más seguido, así que para que nos apoyen, mira, acá tenemos ya Ibizas y el Passat en la versión CC. Este es modelo 2012, viene con motor, si recuerdo bien, el 2.0 turbo o el 6 cilindros, déjame ver. 3.6 litros, que es el 6 cilindros, en $255,000. $255,500 para las cocas, perdón. Y bueno, para los tacos del bodego, del borrego viudo, ¿ha sido esos? Están buenos. Los del borrego viudo y con coca. Con faros en tiniebla acabados en cromo, recuerda que es la versión de 6 cilindros, 3.6 litros, con sensores de proximidad y rines de aluminio. Y saludos, Johnny. Ahí voy a mostrarte el Seat Ibiza y recuerda también,
Hay planes de financiamiento para modelos 2012 en adelante. Saludos también para SGS. Bienvenido a Transmisión en Vivo. Le mandamos tus saludos a Valentina, que nos apoya el día de hoy. Y recuerda también, si tienes algún auto a la venta, con muchísimo gusto te apoyamos. Y Pepe, ahí lo tienes, lo que es el Volkswagen Passat versión CC. Si lo quieres ver por dentro, me comentas. Déjame te paso el precio del Seat Ibiza. Este viene 2015, la versión Reference, en un precio de 179,500 pesos, que también podría ser muy buena opción. Una configuración de 5 puertas, con faros en tiniebla, motor de 4 cilindros, rines de aluminio, quemacoco y los espejos en color de carrocería. Víctor, Ford EcoSport no tengo aquí para mostrarte, pero tendríamos Honda CR-V, la Nissan Juke, o lo más similar, un poquito más grande, estaríamos hablando de la Mercury Mariner. Déjame te paso la Mariner. Esta podría ser muy buena opción si buscas algo similar al Ford EcoSport. Este Jetta clásico todavía no se va a vender, pero va a estar disponible en unos momentos, bueno, unos días. Y el Mercury Mariner 2008. En 175,500 pesos. 175,500 pesos. Johnny, si buscas un plan de financiamiento, mándame el WhatsApp. Y José Joaquín, muy buenos días. Le pasamos tus saludos a Valentina. Y por supuesto al payaso Chipotín, que sí pasó. Ahora sí que lista el día de hoy. Ayer te extrañamos, payaso Chipotín. Bienvenido a Transmisión en Vivo. Y te recuerdo también el teléfono de contacto 55-34-44-0897. Lo tienes en la descripción del video. A ver si la tenemos abierta esta. Creo que va a estar cerrada también la Mariner. Pero nos puedes mandar un WhatsApp al 55-34-44-0897 y te mandamos toda la información. Déjame te la pasamos por dentro. Esta podría ser muy buena opción con el emblema Mercury, los faros antiniebla, rines de aluminio, espejos y manijas en color de carrocería. Por el año es únicamente de contado, pero bueno, te recordamos que se te puede tomar tu vehículo a cuenta. Transmisión automática, volante multifuncional, interiores en piel bastante conservados, un sistema de audio también convencional con botones en físico, entrada para CD, aire acondicionado, asientos con calefacción incluido, y tenemos exactamente esos botoncitos en rojito, y tenemos también lo que son el con la conexión de 12 volts o un encendedor de cigarrillos, y era muy raro, a ver, sácalo para verlo, tiene mucho que no veo un encendedor eléctrico, ahí lo tienes, y la conexión también de sensores de reversa y la conexión auxiliar disponible, y por supuesto un quemacoco. Saludos a Marco Antonio, bienvenido a Transmisión en Vivo, le pasamos tus saludos a Valentina y que tengas un excelente día. Saludos Eder, muy buenos días también. El Instagram de Valentina es Valentina Duque con doble E al final. Pero bueno, ahí lo tenemos. Si te interesa, 175,500, nomás un WhatsApp y te mandamos la información. El día de hoy les vamos a mostrar aproximadamente unas 100 unidades que están disponibles. Y recuerda que se financian 2012 en adelante. Ya si buscas algún auto en específico, nos comentas. Con muchísimo gusto te mandamos toda la información. O también si tienes algún auto a la venta, te podemos apoyar a conseguirte la mejor oferta de compra inmediata. Y el Elantra Limited 2016, te lo llevas en 265,000 pesos. 265,000. Y Rodrigo, es un Hyundai Elantra 2016 en la versión Limited. Traemos quemacoco, tenemos piel, faros en tiniebla, luces en LED, rines de aluminio y espejo con luz direccional. Déjame ver si lo tenemos abierto para mostrarlo. Y también te invitamos a que nos mandes un WhatsApp y te mandamos la ubicación para que vengas a realizar tu prueba de manejo. Y te recuerdo también, vamos a estar en vivo por Facebook y por YouTube. Así que déjanos en los comentarios qué auto buscas, qué auto tienes a la venta. Y no olvides activar las notificaciones porque todos los días hay videos en vivo por Facebook y por YouTube. Interiores en piel, volante multifuncional, vidrios, seguros, espejos eléctricos. Es muy buena opción en un auto de tamaño mediano y también con motor de 4 cilindros. Encendido con iluminación en el sistema Engine Start Stop. Y con un sistema de audio con pantalla también incluido y nuestros controles de clima disponibles. Saludos a Enrique Díaz y saludos John León Cupra o Cupra León. Tengo aquí Ford Focus RS para mostrarte ahorita. Golf en versión GTI me parece y no me acuerdo si teníamos el Cupra aquí para mostrarlo. Pero también el día de hoy voy a mostrar A45 AMG. Voy a mostrar, no sé si voy a mostrar el día de hoy Cupras, pero sí tengo varios Cupras disponibles. Y me puedes mandar un WhatsApp al 55-34-44-0897 y te mandamos también toda la información. Ya lo tienes, Rodrigo, si te interesa el Elantra, toma la captura de pantalla, nos mandas un WhatsApp y te mandamos la información. La Nissan Juke, color en negro, con rines de aluminio, motor turbo, viene también con faros en tiniebla, es la versión Advance 2017 en un precio de 285,500 pesos. 285,500. Allá tengo el Ford Focus RS que ahorita lo vamos a mostrar. La Honda CR-V también es muy buena opción en camioneta de 5 pasajeros, en 4 cilindros, con rines de aluminio, una versión LX, que es una versión básica 2012 con precio de 245,000. Te la puedes llevar en plan de financiación a 24 meses, con un enganche aproximadamente desde 50,000. Si no compruebas ingresos, un enganche aproximadamente unos 65,000 pesos. Y te recuerdo también
se te puede tomar tu vehículo a cuenta. Si la quieren ver por dentro, nos comentas. ¿Podrías mostrar por dentro el Ibiza? Claro que sí. Déjame ver si lo tenemos abierto para mostrarlo. Y recuerda que trae su quemacoco versión reference 2015 en $179,500. Y también te comentaba, saludos para Luciano, saludos a Valentina desde Toluca, México. Esperemos ir pronto a Toluca. Acá tenemos unas pickups, pero esas no quisieron que las mostráramos el día de hoy. Y la Chevrolet Traverse 2011 te la llevas en $229,000. $229,000 para el Chevrolet Traverse. Pero bueno, el Ibiza es muy buena opción. Contamos con interiores en tela, freno de mano mecánico, transmisión en manual y contamos también con un sistema de audio convencional. $179,500 con 78,000 kilómetros y este viene con un motor 2.0 litros con encendido por medio de llave y un volante multifuncional. No es multifuncional, perdón. Este viene forrado en lo que es piel también. Y un quemacoco en la parte superior. 5 pasajeros, es muy buena opción con vidrios eléctricos. Si te interesa, ya sabes, nomás un WhatsApp al 55 34 44 0897 y te mandamos todos los detalles. Está muy bien conservado en cuestiones estéticas de lo que es su carrocería. Y también recuerda que puedes venir a realizar la prueba de manejo. Saludos, Pedro. Las pickups no las puedo mostrar el día de hoy. Sí quería mostrarlas, pero hice la llamada y me dijeron que no las mostraron. Entonces no las vamos a mostrar el día de hoy, las pickups. Pero mándame un WhatsApp y te mando la información de las NP300. Tengo Frontiers, tengo Saveros, tengo Tornados, tengo Silverados, tengo Ford Lobos, Ford F-150, Ford Lobo Raptor. Tenemos Rams, tenemos muchísimas pickups disponibles. Pero el día de hoy no puedo mostrar esas pickups. De este lado tenemos Mercedes-Benz. Este color en plata que es un C180. 2013 en un precio de $247,000. $247,000, lo que es el Mercedes-Benz C180. Y Héctor, precio del Elantra, ahorita te lo voy a confirmar nuevamente. Y también no me han contestado, dice Pedro, que ya mandó WhatsApp, no le han contestado. Se fui yo, Pedro, si no te he contestado, sí soy yo. Ahí te pido una disculpa, pero me quedan, déjame ver cuántos WhatsApp me quedan por contestar. 500, no. Me quedan todavía, están llegando ahorita, llegan 42 WhatsApp, pero bueno. Mira, ahorita tenemos sin contestar, vamos a ver rapidísimo, 1800 WhatsApp sin contestar todavía, pero ahorita les contesto los WhatsApps terminando el video en vivo y siguen llegando. Nada más termino el video y empezamos a contestar los mensajes de WhatsApp. No se me desesperen, me puedes marcar también. 247,000 para lo que es el Mercedes C180 modelo 2013. Se puede financiar hasta 36 mensualidades. El Volkswagen Jetta es la versión Trailand. Esto ya viene con motor 1.4 litros en turbo. Estaríamos hablando de 150 caballos de fuerza 2019 con un precio de $359,000. El azul, ¿cuál? El Hyundai azul. Rangel, déjame te repito el precio del Hyundai Elantra. Vamos a repetirlo rapidísimo. 265,000 modelo. 2016 versión limited. Excelente, muchísimas gracias, Valentina. Y ahí lo tienes, el precio del Hyundai Elantra. Y déjame te paso el Mazda Nissan Sentra y ahorita te voy a mostrar más unidades que tenemos disponibles. Recuerden que todos los días llegan y se van autos. Si requieres un plan de financiamiento, primero aprobamos el crédito. Ya con el crédito aprobado es prácticamente venir a escoger la unidad. Y saludos, Pablo, hoy te muestro el interior del Volkswagen Jetta. Déjame te paso la información del Mazda, que este viene también en la versión e-Touring 2017 con un precio de $289,000. Es muy buena opción. Un enganche del 20%, estaríamos hablando aproximadamente $60,000 de enganche. Con faros en tiniebla, acabados en cromo, quemacoco y espejos también con luz direccional disponible y en color de carrocería. Puede ser muy buena opción. Traemos, no es cierto, no traen luz direccional. La luz direccional la tenemos al frente. $289,000 para lo que es el Mazda 3. Si te interesa, toma la captura de pantalla Benjamín Díaz. Le pasamos tus saludos a Valentina y también saludos desde Tequisquiapan, Querétaro. El viernes estuvimos en Querétaro. Recuerden que los viernes normalmente hacemos videos en Querétaro. Probablemente esta semana lo cambiemos al jueves, pero les estaríamos avisando ahí en las historias de Instagram. Te comentaba Nissan Sentra 2018, muy buena opción para plataforma digital, $279,000. Y saludos, Juan Carlos, precio del Mercedes Benz, ahí te lo vuelvo a confirmar, Nissan Sentra, $279,000. Y para lo que es el Chevrolet Sony color en rojo, ese lo tenemos en ¿cuánto? $204,000 2017, $204,000 modelo 2017 para lo que es el Chevrolet Sonic. Te repito precios, Honda Civic 2004, $114,000, Chevy modelo 2009,
Buenos días. En 77.500 pesos. Y déjame te muestro el interior del Volkswagen Jetta 2019 y el Mercedes-Benz 2013 te lo llevas en 247.000 pesos. Mándanos un WhatsApp. Si la compra la haces de contado, el auto te lo llevas el mismo día. Si la compra la quieres en plan de financiamiento, primero aprobamos el crédito. Y este viene Triland 2019 en 359.000 pesos. Ahí tenemos lo que se llama una boca. Tenemos una boca de entrada un poquito baja. Te puedes esperar, ¿no es cierto? Te puedes dar un zapecillo aquí. Pero bueno, este te comento que es un motor 1.4 litros en turbo. Ya estamos hablando de la plataforma MK7, que es el nuevo plataforma que está utilizando Volkswagen. Próximamente llega MK8. Volante multifuncional, encendido por medio de llave, un clúster mecánico digital. ¿Cuánto tenemos de kilometraje, Valentina? 55.000 kilómetros y un sistema de audio con pantalla con inclinación hacia lo que es el conductor, o más bien está enfocado a lo que es el conductor con Android Auto por CarPlay, transmisión automática, motor turbo, freno de mando electrónico, controles de clima disponible y sistema Auto Start Stop también disponible, con interiores en tela que también están muy bien conservados, y es un auto para 5 pasajeros. Este podría ser muy buena opción. Hay plan de financiamiento, 350 mil pesos. Si te interesa, nos mandas un WhatsApp y te mandamos también toda la información. Y saludos, Johnny Blacker. Tengo muchísimos Ibizas, son como 30 Ibizas. Aquí nada más tengo uno para mostrarlo. Ahorita vemos si tenemos más Ibizas de aquel lado. Acá tenemos más Mercedes, el Chevrolet, el Hyundai, que no trae precio todavía. Pero si te interesa, ahora sí que nos dejas la palabra Hyundai con tu WhatsApp de contacto y te mandamos la información. El Chevy es automático, el Chevy rojo es automático. En 77.500, 2009, 77.500 para el Chevy. Esta motocicleta es electrónica, 100% eléctrica más bien. No traigo el precio a la mano, pero es una motocicleta 100% eléctrica. Si te interesa, ya sabes, nos mandas un WhatsApp y te mandamos la información. Pero déjame te mostramos Mercedes-Benz, Toyota Camrys. Así, bueno, pues aquí tenemos, déjate mostramos acá Camrys y Mercedes-Benz que también están disponibles. El Mercedes-Benz, color blanco, es un C200, el plata es el C180, el blanco es un C200 2012 con precio de 259.500 pesos, 259.500. Si lo quieren ver por dentro, nos comentas. Y el Toyota Camry, este lo tenemos también con quemacoco, rines de aluminio, faros centinela en un precio de 219.000 pesos, modelo 2012, 219 mil pesos. Saludos a Aristóteles, que se suba a la moto y le encienda, comenta Aristóteles. Saludos a Aristóteles. Se nos va después, por eso no le damos las llaves de los carros, porque ya se nos fue una vez, le prestamos las llaves de una Porsche y ya no regresó. Muy buenos días, ¿qué auto tienes de 80 mil pesos? El Chevy, 77 mil 500 pesos, 2009. Pero bueno, vamos un poquito del otro lado, ahorita regresamos de este lado para mostrarte las unidades. Vamos a combinar del otro lado para mostrarte los demás vehículos. Y recuerda también, se financian 2012 en adelante. Si te interesa algún auto en específico, nos comentas, con muchísimo gusto te apoyamos. Requisitos para un plan de financiamiento: identificación oficial, comprobante de domicilio, comprobante de ingresos de los últimos 3 meses. Estos autos no los puedo mostrar el día de hoy, pero tenemos más unidades de aquel lado. Te comento también, si tienes algún auto a la venta, se te puede tomar a cuenta. Mira, acá tenemos más Seat León, tenemos Aveos, el Ford Focus en la versión RS, color en verde. Déjame, te mostramos el Ford Focus RS. Tenemos Ventus, Mazda 3 en hatchback. Allá tenemos Seat Alteas, BMWs. Y también vas a encontrar Golf en versión GTI, que en teoría hoy deberían de venir a verse Golf GTI. Y el Ford Focus en la versión RS, color verde, con acabados en fibra de carbono. Este lo tenemos en 2010 con un precio de 489.900. 489.900. Y saludos, Johnny Blacker. ¿Tienes Impalas? No. ¿Y qué más te iba a comentar? Este viene con acabados en fibra de carbono, lo que es al cofre. Y también algunas piezas del interior. Ah, en la parte baja tienes faros antiniebla. Tenemos una configuración o una reprogramación Stage 2. Y contamos también con rines de aluminio. Si te interesa, es únicamente de contado. Por el año ya no se puede financiar, pero se te puede tomar algún vehículo a cuenta para que te lleves este vehículo. Saludos, Pablo. ¿Tienes Audi? Sí, tengo muchísimos Audis. Audis, BMWs, tenemos Mercedes. Y hoy te voy a mostrar el Golf GTI que nos preguntan ahorita por León y GTIs. Aquí también los tenemos disponibles. Ah, te comentaba también, los teléfonos de contacto los tienes en la descripción del video. Y también saludos a Abraham, muy buena tarde. Con tacones, mide como 1.80 más o menos. A ver, unos 70, ¿miras? Sí, 1.70 tiene estatura Valentina. Mi emblema CRS y el doble escape, y recuerda que viene modificado con un alerón deportivo también en lo que es la parte trasera, lo que es este Ford Focus en la versión RS. Si buscas algo que llame la atención, pues ahí lo tienes. Y de este lado tenemos el Seat León 2018, una versión Style Plus en 300
29,000 pesos. 329,000 para el Seat León en la versión Style. Este viene con motor turbo también. Y recuerda, el enganche va a ser desde el 20%. Saludos, Dyer. Tienes Vento 2018-2019. Sí, también tenemos Vento disponibles. Y recuerden, Eder, las redes sociales, nos encuentras, a mí me puedes encontrar como Hams-oficial, ya Valentina como Valentina Duque con doble E. También hay los que me sigan en Instagram, pues ahí van a encontrar, ahí las personas que sigo, normalmente son las edecanes. El Vento 2019, te lo llevas en 219,000 pesos. Y este viene en la versión Starline, transmisión manual, con 30,000 kilómetros, en 219,000 pesos para Volkswagen. Vento disponible. Saludos, Ángel. Suburban, tengo la 2009, 2008 no tengo. No recuerdo el precio, pero sí tengo Suburban 2009. El Mazda 3 Grand Touring 2016 en hatchback en un precio de 283,000 pesos. Modelo 2016, que también podría ser muy buena opción. Y te comento, los teléfonos de contacto los tenemos en la descripción del video. Saludos, Gerardo. Ford Explorer, sí, tengo muchísimas Ford Explorer desde la 2011 hasta la 2021. Tenemos muchísimas Ford Explorer. Teléfonos de contacto al 55-3444-0897. Comunícate por WhatsApp si buscas algún auto en específico. Me puedes marcar, me puedes enviar un WhatsApp y con muchísimo gusto los apoyamos. Y acá tenemos el Volkswagen Jetta, la versión Airline 2019, con un precio de 409,000 pesos. 409,000. También hay plan de financiamiento con enganche el 20%. Estamos hablando de unos 82,000 pesos de enganche. Entre más enganche des, más baja te queda tu mensualidad. Motocicletas, BMW, la 2013, la GS800, en un precio de 140,000 pesos. Esta es ideal también para viajar, para irte a Acapulco, unos fines de semana. Esta podría ser muy buena opción. ¿Tienes Jeep Cherokee? Sí, tengo Jeep Cherokee, Jeep Grand Cherokees, las SRT8. Saludos a Abraham, le pasamos tus saludos a Valentina. Y también saludos a Ara Autos Visa, que están conectados en el video en vivo. Te recuerdo también, Gerardo, si buscas una Ford Explorer, me mandas un WhatsApp y te mandamos la información. Y me ayudas, tengo un coche a la venta, un 2016 y una 2020 de Ford Explorer. Tenemos Ford Explorer disponibles a la venta, sí. Déjame la palabra Ford Explorer con tu WhatsApp y te mandamos la información. Cuento con 80,000, tengo el Chevy de 77,500. Y Raymond, tengo muchísimos Mazda 3 disponibles. Y también te comentaba, sí, también tengo la Jeep Cherokee, Luis Ángel. Déjame la palabra Jeep Cherokee con tu WhatsApp. ¿Tienes CBR600 Fenix? No, realmente motocicletas no manejamos mucho. Estamos saliendo con una marca baja de motocicletas, pero van a ser solamente nuevas. BMW, sí, cierto, no me acordaba, estábamos pendientes con lo de las motos. 2017, 375,000. Para el Serie 1, 120, es una versión en hatchback. Y el Golf GTI 2018, con un precio de 497,000 pesos. 497,000. Jetas clásicos, llaveos LTZ, sí, tengo muchísimos Jetas clásicos. Ayer mostré Jetas clásicos. Aquí creo que sí tengo 8 Versaveos, tenemos Hyundai y 10 también disponibles. Y el Golf GTI 497,000 en el modelo 2018. Este podría ser muy, muy buena opción. Te recuerdo nuevamente, si buscas algún auto en específico, nos comentas. Con muchísimo gusto te apoyamos. Y ahorita nos preguntan por el Ibiza 2020. Este color en rojo es la versión Excellence, que es la versión que viene con un equipamiento un poquito más deportivo. Y lo tenemos con 54,000 kilómetros en 320,000 pesos. 320,000 para el Seat Ibiza en versión Excellence, que lo puedes identificar por el diseño de rines y también las luces LED que tenemos en los faros delanteros. Ahí lo tienes, 320,000 para Seat Ibiza en la versión Excellence. Y claro que sí, Gerardo, en un momento se van a comunicar contigo y te mandan la información de la Ford Explorer. Te recuerdo, tenemos ahí la 2016 y la 2021 también disponible, 2020-21. Y tendrás una Chevrolet Trax o la Mazda CX-3. Sí, la CX-3 la vamos a mostrar en la transmisión en vivo de aproximadamente a las 12, una, como a las 2 de la tarde más o menos. Volkswagen Vento 2020, te lo llevas en 249,000. El Toyota Prius 2014 en un precio, no, 2019, en 449,000 pesos, 440,000. Para lo que es el Toyota Prius, Mazda 6, Johnny Villagrán, 2016, no tengo, me quedan, no, fíjate que casi no tengo Mazda 6, déjame revisar. El Neon SRT4, creo que está en la parte de atrás, que también es muy buena opción para los que buscaban auto deportivo. El Spark Gris, claro que sí. Déjame preguntar en cuánto tenemos el SRT4, que es muy buena opción en autos también modificados. ¿En cuánto tenemos el SRT? Todavía no.
Todavía no se va a vender el SRT4, pero bueno, en cuanto lo pongan a la venta, pues le estaremos avisando. Estos se venden en promedio como 200, 250 mil pesos. El Sony color plata 2015, 169 mil pesos. Y el Spark color gris, déjame ver en cuanto lo tenemos. Creo que es Beat, déjame ver si es Beat o Spark. Ese lo tenemos, un Beat 2018, en precio de 150 mil pesos. Es muy buena opción para autos de uso diario. Y recuerda también, si te interesa, nos dejas la palabra, el auto que te busques con tu WhatsApp de contacto. Saludos, Antonio. Nissan GTRs. Los GTRs se venden en promedio de 2 millones a 2.7 millones, pero por el momento no tengo disponibles. En teoría iba a llegar esta semana Lamborghini, Ferrari, Porsche y Audi R8 esta semana, pero déjame preguntar a ver si va a llegar algún GTR. Pero bueno, 2018, 159 mil. Para lo que es el Chevrolet Beat y viene con transmisión, déjame ver, factor original, único dueño. Y creo que es transmisión manual, 2018 en 159 mil pesos, transmisión manual. Like para el Chevrolet Beat y recuerda también seguirlo en Instagram como Beat, no es cierto, como Beat 2018. El Hyundai que nos han preguntado muchísimo, el i10 versión sedán GLS 2017 en un precio de 184 mil 500 pesos. Saludos, Tania. Auto automático de 85 mil, el Chevy 2009. 77.500 en transmisión automática. El Chevy es el que tenemos, Tania. Ahora sí que el más me interesa, el Beat. Claro que sí, Rangel, mándame un WhatsApp y agendamos la cita para que vengas a verlo el mismo día de hoy. Al 55, a ver si alcanza a ver el teléfono en Facebook y en YouTube. Es que tenemos la cámara arriba, la cámara abajo. Ahí se nos esconde Valentina. A ver, hazle así para poner el celular arriba de la mano. Mira, ahí está. 55 34 44 08 97, este es el teléfono de contacto para agendar citas y para información de los vehículos que estamos mostrando el día de hoy. Pero bueno, ¿cuánto era? 184 mil 500, 2017. El otro Serie 1 que tenemos de este lado, este tiene versión hatchback 2016 y estaríamos hablando del 120 Sport de 293 mil 500 pesos, 293 mil 500 pesos, para el otro Serie 1. Y saludos, Leslie. Sí, ayer mostré, recuerda que son más de 70 puntos de venta, son como 3000 autos. Ayer mostré como 5 Suzuki Swift, deben de estar ya en la página web de hamsmotors.com. mándame un WhatsApp y te mandamos la lista de los Suzuki Swift. ¿Es automático el Vento? Tengo de los dos, tengo Ventos automáticos y Ventos en transmisión manual. Dame un segundito y te paso los otros Ventos. Pero sí, déjanos, mira, acá tenemos otro Seat Ibiza disponible. El BMW viene con factura de original y transmisión automática. Y acá tenemos el Ibiza Blitz. Este viene con transmisión, déjame ver si es automático. La versión Blitz 2017, en transmisión manual, 207 mil 500 pesos. 207 mil 500. ¿Este se va a vender? No. 207 mil 500, 2017, para lo que es el Seat Ibiza. Pero sí, si te interesa, mandas un WhatsApp y te mandamos la información. También tengo un March 2018, quisiera venderlo, dejarlo a cuenta. Jorge, mándame un WhatsApp. Recuerda que cuando tienes algún auto a la venta, lo que hacemos es mandar a conseguir la oferta de compra inmediata más alta para ti, para que no le pierdas tanto al auto. Obviamente cobramos una comisión por esa compra, pero con eso aseguramos que te ofrezcan lo más que se pueda por tu auto para que sea un negocio para compra-venta. O lo podemos ofrecer al público también con otra comisión. 138 mil, 2015, manual. El Aveo LS en 138 mil pesos. No tengo forma de comprobar ingresos. Sí se puede con enganche del 25 al 35. Normalmente te piden 30% de enganche si no compras ingresos. Por ejemplo, si quieres el Aveo sin comprobar ingresos, estaríamos hablando de un enganche de 30, 40 mil pesos aproximadamente para llevarte lo que es este Chevrolet Aveo. Y el Renault Stepway 2015, color rojo. Viene con, ¿qué? Comentarios, promoción, factor original en 151 mil 500 pesos, para lo que es el Fiat Uno también disponible. También puede ser muy buena opción. Y te comentaba, Jorge, manda su WhatsApp y te mandamos la información de lo que te podemos conseguir para la compra de tu Nissan March. Recuerda que es como un tipo subasta lo que hacemos nosotros. Cuando ustedes tienen algún auto a la venta, me lo mandas por WhatsApp, lo mandamos a los diferentes socios comerciales y vemos quién te ofrece más por tu auto para que no le pierdas tanto. Volkswagen, que es Vento 2015, la versión más equipada Highland, factura original, creo que es transmisión manual, déjame te confirmo, en 179 mil 500 pesos, en transmisión manual, 179 mil 500 pesos. Y si doy 100 mil de enganche, ¿qué coche automático me recomiendas? Que no me enclave con las mensualidades tanto tiempo. Tenemos planes de 24, bueno, de 12, 24, 36, 48 o incluso 60 mensualidades. Lo ideal es que saques un financiamiento y vayas dando tus pagos adelantados.
con 100 mil pesos de enganche automáticos, nada más tengo el Chevy, ya de ahí nos brincamos a autos de aproximadamente 130 mil pesos para arriba. Y yo te recomendaría, pues un auto puede ser un Dodge Attitude, puede ser un Chevrolet Aveo, en transmisión automática, un Chevrolet Sonic, esos andan alrededor de 150, 160 mil pesos. Si pides unos 50, 60 mil pesos de enganche, digo de financiamiento, perdón, la mensualidad te queda muy cómoda y vas a poder dar pagos adelantados y lo puedes liquidar antes sin penalización. Volkswagen Jetta, la versión GLI 2016, 364 mil 900 pesos. Saludos a San Pérez, le pasamos tus saludos a Valentina y mándame un WhatsApp, Tania Aguis, y con muchísimo gusto te mandamos la información de los planes de financiamiento al 55 34 44 08 97. Y te recuerdo que estamos en vivo en la cámara de arriba YouTube y en la cámara de abajo en Facebook. Ahora sí que para que nos sigas en las redes sociales y por supuesto Instagram como Valentina Duque con doble E al final. Y también puedes encontrar como Hams-oficial. Pero bueno, Valentina, ¿qué te gusta más? ¿Volkswagen Jetta o Golf en versión GTI? Este es el GLI y el otro es el GTI. Porque trae quemacoco. También el otro trae quemacoco. Sí, sí, trae quemacoco. Pero ahorita lo mostramos por dentro y ya me dices cuál te gusta más. Vamos a mostrar el Jetta GLI. Este viene con los emblemas GLI. A ver si alguien me puede recordar qué significa GLI. GTI significa Gran Turismo de Inyección. GTI, sí, Gran Turismo de Inyección, y GLI, no me acuerdo qué significaba la L. Pero tenemos una parrilla también en forma de panal, luces en LED, motor 2.0 turbo, tenemos rines de aluminio de 5 brazos, el espejo viene con luz direccional, y también, también tenemos un pequeño alerón deportivo en la parte trasera. Vamos a hacerle la prueba del claxon, vamos a ver si un Jetta GLI funciona, bueno, pasa la prueba de claxon sin llave. No pasó. Pero bueno, ni modo. Entonces no lo queremos. No es cierto. Volante multifuncional. Tenemos cambios de velocidad por medio paddle shift también, por supuesto. Y es un volante bastante cómodo, forrado en piel, con costura en rojo y achatado en la parte baja con emblemas GLI. Su sistema de audio viene con pantalla también incluido. Una pantalla en touch con botones en físico. Y tenemos también lo que es Gran Lux. Luxed Injecte, comenta Manuel, excelente. Manuel, muchísimas gracias. No me acordaba qué significaba GLI. Y saludos a Sandoval, ¿dónde anda Valentina? Adentro del Jetta GLI. Y tenemos transmisión DSG también disponible en un motor acoplado 2.0 litros en turbo, que si recuerdo bien desarrolla 210 caballos de fuerza y el GTI desarrolla 220 caballos de fuerza, si recuerdo bien. Y tenemos también un quemacoco en la parte superior disponible. Pero este puede ser muy buena opción si buscas algo deportivo y a la vez en versión sedán, que también te incluye lo que es un alerón deportivo en la parte trasera y las insignias de GLI también en la parte trasera, con sensores de reversa también disponible. Este podría ser muy buena opción. Saludos a Wijika, que también se conecta todos los días. Muchísimas gracias por el apoyo. Y recuerda que también, saludos a Sandoval, ¿de dónde es Valentina? Pues es como que mitad mexicana, mitad colombiana ya. Ya tiene mucho tiempo viviendo en México, pero no, bueno, realmente naciste en Bogotá. ¿Qué más? Camionetas. Seat Ateca, versión Style 2017. Traías en un precio de 341.500 pesos. 341.500. Y Tania, mándame un WhatsApp y te mandamos la información. Necesita un Red Bull. Valentina, ¿para qué anda acá volando o qué? Toyota Avanza 2014, déjame ver si tenemos manual o automática. Esta viene con factura original, 7 pasajeros, automático en 195 mil, 2014. Estaríamos hablando de unos 40 mil pesos de enganche. Esta podría ser muy buena opción si buscas algo de 7 pasajeros en 4 cilindros. Si te interesa, toma la captura de pantalla, estoy muriendo. Toma la captura de pantalla y te mandamos la información. De este lado tenemos lo que es la Dodge Journey, la Jeep Patriot. No sé si fue la Jeep Patriot de la otra vez, no me acuerdo. Sí, ¿verdad? La de la uña, pero bueno. La Journey 2012, ya les estaremos contando ese story time cuando de la Jeep Patriot. Estaremos ahí contando ahí por TikTok. A ver si hacemos unas story times ahí en TikTok. Pero bueno, Journey SE 2012, 7 pasajeros, 199 mil. Y viene con plan de financiamiento a 24 meses. Quiero comprar un Aveo de 117 mil pesos, pero no me puedo contactar, comenta Deco. Ese Aveo de 117 mil lo tenemos en Querétaro. El teléfono viene en la descripción del video. Si no te han contestado, mándame un WhatsApp al 55 36 97 20 00 y te mandamos la información del Chevrolet Aveo. Y saludos, rey de reyes, excelente. Saludos al patrón de patrones. Sí tenemos Sonics también disponibles. ¿Tendrás el Jetta 2015 2.0? Sí, ayer lo mostré. No me acuerdo si era 2015 o 2016 el Jetta 2.0,
pero ayer lo mostré. Esta la tenemos en 229,500, 2014, lo que es la Jeep Patriot con factor original y todo pagado al 2022. Si te interesa, nos mandas un WhatsApp y te mandamos la información. ¿Tienes el Mazda MX-5 máximo? Sí, tengo varios Mazdas MX-5, de hecho, ayer llegó otro Mazda MX-5, son como tres Mazda MX-5, no recuerdo los precios, pero la tasa de interés depende de tu historial crediticio. La financiera te puede asignar una tasa de interés que puede ir del 14 al 30%. Dependemos si compruebas ingresos, de cuánto ganas, si traes buen historial crediticio, todo eso afecta a la tasa de interés. Pero bueno, continuando con Honda CR-V, esta la tenemos con faros en tiniebla, rines de aluminio, 2015, en un precio de 319,100 pesos para las cocas, no es cierto, 319,000 pesos. Para lo que es la Honda CR-V 2015, que viene con una piel en un tono café. Y acá tenemos una Kia Sportage disponible. Te la llevas en 2016 en un precio de 315,000 pesos, que también puede ser muy buena opción, una versión intermedia, la versión EX. Y acá tenemos el Audi A1, que te lo llevarías en 2015, esta versión cool, con motor 1.4 litros en turbo, en 233,000. Saludos, Luis. Y ya pasamos dos Mazda 3. De hecho, voy a mostrar otro Mazda 3 en hatchback. Tengo Mazda 3 en versiones hatchback, o si lo buscas en versión sedán, te lo conseguimos sin problema. Y Adrián, mándame un WhatsApp al 55-34-44-0897 y te mandamos la información de las unidades que estamos mostrando el día de hoy. Chevrolet Beat, el Vento, que viene con transmisión manual de 2020, 240,000. Y acá tenemos más Mazdas. Por acá estaba el Mazda 3, el otro BMW Serie 1. Y acá tenemos el Ford Focus en la versión RS, Rally Sport, que es la versión más deportiva de Ford Focus. Y déjame te paso el Mazda 3. También tenemos el Seat León 2018, 329,000. Y también tenemos acá al Gio, que está a la venta. ¿Cómo estás? 283,000, 2016, factura original. Recuerden que en mujeres se llaman edecanes, en hombres se llaman Gios, Gios, Gios. ¿Cómo escribe Gio? ¿Sí sabes? Con G. G-I-O, como Gio, como el nombre de Gio. 283,000, 2016 para el Mazda 3 y lo tenemos en versión hatchback, con quemacoco, con piel y con faros antiniebla. También Luis Enrique podría ser muy buena opción. El Vento color arena, precio por favor, el Vento color arena, ¿cuál Vento color arena? Tengo este Vento color azul 2019 en 219,000 pesos. El color arena de aquel lado, ese no lo puedo vender yo, entonces no te lo puedo mostrar. Y acá tenemos, mira, también si buscas aparte del Ford Focus RS, vas a encontrar el A45, la versión AMG, que es la versión más deportiva, el motor más potente de el A45. Y te lo llevarías en 2021, trae como 7,000 kilómetros, si recuerdo bien, en 1,350,000 pesos. 1,350,000. Para lo que es el A45 en la versión AMG. Y también, Fernando, ocupa un 2018 en adelante para plataformas. Y mándame un WhatsApp, tenemos varias opciones. Mini Cooper, sí, también tenemos Mini Cooper. Ahí tengo el Mini Cooper en la parte de atrás. Déjame te paso la información del Mini. 1,350,000, factura de agencia, dos juegos de llaves para el A45 AMG 2021. Y el Mini Cooper 2020 te lo estarías llevando en 505,000 pesos. 505,000. También podría ser muy buena opción si buscabas un auto pequeño deportivo. Saludos, Víctor. En cuanto al Mini Cooper negro, ¿tenemos Mini Cooper negro aquí? No sé dónde lo vieron, el Mini Cooper negro. Pero bueno, 2020 en 505,000 pesos. 505,000. Y déjame ver qué más tenemos en la parte de acá atrás. ¿Se puede ver por dentro el Mercedes? Sí, con 20 estrellas de fe. No, es cierto. Déjame te lo mostramos por dentro. Es un alerón deportivo. Este es el motor más potente que existe en cuatro cilindros en todo el mundo. Si recuerdo bien, desarrolla 400 caballos de fuerza. Y bueno, ahora sí que como viene de fábrica, ¿no? Contamos con interiores en piel. Unos asientos deportivos también con sus pequeñas extensiones. Tenemos soporte lumbar, volante multifuncional con acabados estilo aluminio y un sistema de audio también con una pantalla que se une con la pantalla de lo que es el sistema de cluster. El volante multifuncional que viene con las paddle shift con estas extensiones que le agregaron en fibra de carbono. Contamos también con los controles de clima disponible en la parte baja, estos pequeños compartimientos, un pad o un joystick en la consola central para controlar todo lo que es el sistema de infoentretenimiento. Este puede ser muy buena opción si buscas algo pequeño y deportivo. Y en la parte superior tenemos lo que es un quemacoco de muy buen tamaño. Este podría ser muy buena opción si buscabas algo deportivo, el A45 AMG 2021 en 1,350,000. Trae 7,700 kilómetros, si recuerdo bien. Si te interesa, nos mandas un WhatsApp y te mandamos también toda la información. Formatic, ahora sí que es una tracción todoterreno. Tenemos Launch Control y tenemos también factura de agencia 2021. Es el A45S AMG en 1,350,000. Pero bueno,
mándanos un WhatsApp y te mandamos también toda la información. Ya estaremos haciendo con más tiempo, más calma, algunos videos de TikTok. Y déjame te paso los autos que tenemos en la parte de atrás. Y recuerda también, hay plan de financiamiento. Para este te lo llevas con un enganche de $1,000,000. Nada más. No te creas, te pueden dar un financiamiento más o menos con el 50% de enganche. Y para este Seat Arona, no, Seat Altea 2013, en $179,000. $179,000 para el Seat Altea disponible. Si no compruebas ingresos, también tenemos enganches desde el 35%. Si tienes problemas en buró de crédito, máximo $20,000. Hay que comprobar ingresos a fuerza. Si tienes problemas en buró, máximo $20,000. Estar mal en buró y comprobar ingresos. Y el Tiguan 2011, que es la más bajita que tenemos disponible, en $209,000. $209,000. Nos mandas un WhatsApp al teléfono de contacto que tenemos en la descripción del video. Otro Volkswagen Jetta, color en azul, que lo tenemos en 2019 con un precio de $329,999. $329,999. Es muy buena opción. Estaba en $330,000, ya lo bajaron a $329,999. Te comento, en la versión Comfortline, tenemos Comfortline, tenemos Sportline, tenemos Airline. Bueno, el Sportline salió en el 2022, 2023, no me acuerdo. Pero bueno, tenemos la versión Airline, la versión Trailer, la versión Comfortline. Te podemos conseguir la versión GLI y la versión Highline también del MK7. Pero esta es la versión, la segunda versión, $329,999. El Peugeot 301 no me han llegado. Están muy cotizados los Peugeot 301. Y de aquel lado tenemos un Chevrolet Aveo. Este te lo llevarías en 2020 en un precio de $219,000. $219,000 para el Chevrolet Aveo. Saludos a Rubén, que también todos los días se conecta. Saludos desde Tizayuca, Hidalgo. Y le pasamos tus saludos a Valentina, que nos apoya el día de hoy. Pero bueno, déjame te muestro nuevamente los autos que tenemos de aquel lado. Y recuerda también, hay muchísimas opciones disponibles. Hay más autos, son aproximadamente en total como unas 3,000 unidades disponibles. Y hay planes de financiamiento para los modelos 2012 en adelante. La ubicación te la pasamos por WhatsApp. Estos autos de aquí no los voy a mostrar el día de hoy. Bueno, los estoy pasando así rápido. Déjenme, pongo la mano para que no los vean. Pero les recordamos que ahora sí que, pues ahí tengo mi lista de socios comerciales con los que trabajo. Entonces son algunos autos que les muestro durante los videos en vivo, que pues para mí es la gente ahora sí que de confianza. También recuerden que no mostramos también, bueno, ahora sí que cualquier auto, ¿no? Los que me están marcando, les regreso la llamada terminando el video en vivo. Acá tenemos Ibizas, la Chevrolet Traverse también. Estas nos habían mencionado, 2011, con un precio de $229,000. $229,000. El Golf rojo, es el GTI. No lo mostramos por dentro, pero es muy buena opción. 2018 en $497,000. Tenemos Golf y Ford Focus RS aquí en ADN, en GPA, y lo que es este Autos Polanco, ¿no? Recuerden que son tres socios comerciales, los autos que estamos mostrando el día de hoy. El Hyundai i10, Lalo, híjole, ya lo pasé, no me acuerdo cuánto está. Si quieres, ahorita nos regresamos. Déjame te paso nuevamente los autos que tenemos de este lado. Y recuerda también, hay que mencionar que iban en el video en vivo por Hams Motors, y voy a tener una promoción también en planes de financiamiento, donde la promoción a partir de hoy comienza. Los que quieran plan de financiamiento, la primera mensualidad les va a quedar al 50%. Supongamos que tu mensualidad regular va a ser de $4,000. El primer mes vas a pagar únicamente $2,000, únicamente con Hams Motors, por supuesto, es parte de los beneficios. Y también, por supuesto, que Valentina nos apoye para mostrar las unidades, ¿no? Y saludos también, Pérez, Chevrolet Aveos, tenemos muchísimas opciones. Honda CR-V, $245,000. Y la Juke, ¿cuál te gusta más, Valentina? ¿El Juke o el Honda CR-V? Más millennial este acá. más exótico, más de... Voy a llegar al Sonora Grill, a ver si me dejan entrar, ¿no es cierto? Esta versión. Nissan Juke 2017 en $285,500. $285,500. Esta podría ser muy buena opción. Y tengo Aveos manuales y Aveos en transmisiones automáticas. La Petit Cruz no se vende todavía, ni el Neon SRT4. Ibiza es $179,500. ¿Este qué año es, Valentina? 2015, y el Passat CC, motor 6 cilindros, viene en 2012 en $255,000, el Toyota Camry, $219,000, también modelo 2012, el Mercedes C200 color blanco, en $259,500, y ya sé cuáles nos faltaron. En la parte de abajo tenemos ahí otras unidades. Ahorita vamos a la parte de abajo, y acá tenemos el Chevy, el auto más económico que tenemos el día de hoy, el Mercedes C180 2013 de $247,500, el Jetta de $350,000, y el Chevy que tenemos en $77,500. Es el auto automático más económico que tenemos entre el inventario de 3,000 unidades. $77,500. Si te interesa, toma la captura de pantalla y nos mandas un WhatsApp y te mandamos toda la información.
Pero vamos a la parte de abajo, que tenemos una ¿qué? Chrysler Voyager, me parece. Y un y un Volkswagen Tiguan. Pero bueno, te comentaba también, si tienes algún auto a la venta, nos puedes comentar, oye, ¿sabes qué? Yo tengo a la venta una NP300, yo tengo a la venta una Ford Lobo Platinum. ¿Me puedes apoyar para venderla? Claro que sí. Y te pasamos ahí, bueno, te conseguimos un socio comercial que te lo compre inmediatamente. Son compras 100% seguras. Y acá tenemos el Volkswagen Tiguan, la versión Sport 2014, con un precio de 289 mil pesos. 289 mil. Y saludos, mercenario. El Dodge Attitude, déjame preguntar rapidísimo porque no trae precio todavía. ¿Se va a vender el Attitude? No, ese todavía no se va a vender. Pero en cuanto lo pongan a la venta, pues ya te estaremos avisando. 289 mil, 2014. Y la Chrysler Voyager, modelo 2005, únicamente agua, 2005 en 118 mil pesos. 118 mil para el Chrysler Voyager, modelo 2005. La Ford Lobo Blanca no la puedo ofrecer el día de hoy, pero mándame un inbox a la página de Hampson Motors, un WhatsApp, y con muchísimo gusto te consigo una Ford Lobo sin problema. ¿Qué más? Pero bueno, muy buenas tardes, soy pensionado, ¿puedo acceder al financiamiento, Rubén? Comenta Rubén, sí, la edad máxima para plan de financiamiento son 69 años. Si tienes 69 años, máximo te pueden aprobar un año de financiamiento. Si tienes 68 años, máximo 2 años de financiamiento, y así sucesivamente. Máximo son 4 años de financiamiento, o a veces hasta 5 años, dependiendo de la edad y del vehículo también que quieras, ¿no? ¿Tendrás el I10? Sí, lo tengo en la parte de arriba, el I10. Vamos para arriba, pero vamos a caminar ahora por este lado. Y te recuerdo también, déjenme el espacio a Valentina, que ya me arde la garganta. Ah, no es cierto. Valentina, ¿cómo te pueden encontrar en Instagram? Como Valentina Duque con doble E al final. Y recuerden también, pues manden sus estrellas. Ahí le pueden preguntar a Valentina por Instagram. Oye, me interesa una Follow Platinum. Yo sé que no es de ustedes, pero la quiero. Ya te va a contestar. No, esa no se puede. Esa no se puede. Y los bloqueo por andar preguntando por autos que no se ven. Ah, no es cierto. Te comento, pues aquí es Auto Trade Market. Mira, es un inventario bastante grande. Ahorita la transmisión en vivo es para los socios comerciales que están en la parte de arriba. Ahí tenemos el A45MG. Deja, subimos de este lado para mostrarte las demás unidades. Y recuerda también, hay planes de financiamiento para modelos 2012 en adelante. El Focus RS lo tenemos en la parte de aquí arriba. Deja, subimos. Y también aquí sí hay que agarrarse. La Jeep Patriot, 250 mil pesos. Pero esta es todo terreno. Trae los tacones todo terreno el día de hoy. ¿No es cierto? ¿Y qué más te iba a comentar? Muy buena tarde. ¿Alguna Honda CR-V? Sí, tenemos Honda CR-V también disponibles. Déjame te volteo la cámara para mostrarte el Hyundai Gear 4 Focus en la versión RS. Y te comentaba también, te lo llevas en 2017. Viene la versión Sedan GLS, 40 mil kilómetros, factor original, en 184 mil 500 pesos. Y déjame te lo muestro por dentro, 184 mil 500 para el Hyundai i10. También te comentaba, saludos Lalo, muy buena tarde. ¿Los precios de los autos financieros se elevan mucho partiendo del precio de lista? No. Recuerda que el plan de financiamiento, por ejemplo, vale 184 mil 500 y tú traes 84 mil 500 pesos de enganche, ¿no? Sobre los 100 mil pesos, aplica la tasa de interés. Si te dan una tasa de interés del 20%, que es una tasa medio alta, estaríamos hablando que vas a pagar por esos 100 mil pesos que te presta, 20 mil pesos de interés. Si te esperas a pagarlos en un año, si los pagas antes, obviamente vas a pagar menos interés. Por ejemplo, si lo pagas en 6 meses, pues pagarías 10 mil pesos de interés aproximadamente, ¿no? Y así sucesivamente. Ahora sí que depende, hay que jugar un poquito con las matemáticas y dar pagos adelantados para que no pagues tanto interés. Pero bueno, transmisión manual, interiores en 2 tonos, sistema de audio convencional también. Ahí tenemos el aire acondicionado encendido por medio llave, y los interiores en tela, que también vienen bastante cuidados en 2 tonos, un color como naranjita, melón, y el color en negro. Si te interesa, te lo llevas en 184.500 y con transmisión en manual. Y el Ford Focus RS, 489.900, modelo 2010, el Ford Focus RS. Este viene modificado y este viene con el acabado en fibra de carbono. Todo el cofre se mandó a hacer en fibra de carbono. Pero bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna otra pregunta? Les recordamos camionetas Chevrolet Trax, y también tenemos Trax disponibles. Jettas, el Jetta de atrás, hay muchísimos Jettas clásicos, Jettas MK6, Jettas MK7, Jettas en versiones Airline de 409 mil. Allá tenemos el Golf en la versión GTI también en la parte de atrás. Pero bueno, ya se nos va a terminar el tiempo, así que manden un WhatsApp al 55-34-44-0897 y les compartimos la lista de los inventarios que están disponibles. El precio del Ford Focus RS, bueno, el Golf te lo llevas en 497 mil pesos, 2018, y déjanos, ponemos así que se vea el Focus RS en la parte de atrás. Que no le gusta a Valentina porque dice que sí me gusta.
Que está muy feo el color, dice. No es cierto. Está dañado el motor. Mira, vamos a encenderlo. Déjame les pido las llaves. Para que escuchen un poquito lo que, cómo suena el Ford Focus RS. Viene modificado. Y también, déjame ver, dame un segundito. ¿Tienes las llaves del RS? Déjame, a ver si está abierto, Valentina. Para que lo encienda, Valentina, a ver si no se nos estrella ahí. No es cierto. Este es bien con transmisión en manual. Es un motor 2.5 litros en turbo, si recuerdo bien. Y viene modificado. Trae como, ¿qué? ¿Cuántos caballos de fuerza trae este? Trae como 400. Como 400 caballos de fuerza. Y le hacemos la entrega de su Focus RS acá a Valentina. Muchas en gracias, vivo. Muchas gracias por todas las estrellas. Ahí está. Y mira, vamos a ponerlo en transmisión manual. Vamos a ponerlo en neutral. Ahí está neutral, pisamos freno del medio, pisamos clutch hasta el fondo, exacto, y lo encendemos. Trae encendido por medio botón, me parece, ahí en la parte del medio. Échale, pícale sin miedo. ya le piqué. Déjame ver. ¿En dónde sigue la siguiente transmisión en vivo? Aquí mismo, pero vamos a mostrar ahí una Cali Escalade. Este le pusieron un sistema de Android. Déjenme voltear la cámara porque esta cámara frontal casi no me gusta. Písale otra vez. Písale en medio. El clutch hasta el fondo. Déjame pisar otra vez. A ver si saca el clutch. Pisa el freno, sale el clutch. Ya puede sacar el freno también. ¿Ya? ¿Seguro? Sube el freno a la mano. Hasta arriba. Nada más cálalo. Ahí está, allá arriba. Quítale el freno. Suelta el freno. Y este viene con, déjame ver, no sé ver el kilometraje, ahorita les confirmo el kilometraje, pero traemos un sistema de Android también disponible. Viene también con los asientos Recaro, con el tema RS, así se llama la marca Recaro, están caros. Recaro. Y con asiento con posicionamiento mecánico. Este lo vamos a decir que es un posicionamiento mecánico, es un auto ya un poquito más deportivo. Y los indicadores también de turbo en la parte central. Este podría ser muy buena opción, si buscas algo deportivo. Vamos a ver qué tal se ve Valentina. Ahorita le bajas así como le arrepo y furioso la ventana. Freno, ¿no? ¿Eh? Ahorita le acelera así. Ahorita déjame, pongo la llave y le bajas el vidrio, ¿vale? No se va, ¿verdad? No, no se va. Acelérale un poquito para que veas que no se va. ¡Ay! Ahí está. Está Rápido y Furioso, edición Colombia. Te comento, pues es muy buena opción. Si buscas algo así deportivo, no hay muchos que estén así también bastante cuidados. Los acabados en fibra de carbono, el alerón deportivo en la parte trasera. Y acelérale, mira, un poquito para que escuchen un poquito lo que es el motor. Písale. Ahí está, ¿qué tal? Échale un poquito más. Cuenta con válvula de alivio también. Sí, está bueno, dice, ya no está, quiere bajar. 497 mil pesos, modelo 2010. Ahí lo tienes. Pero bueno, el GTI Arturo está en 497 mil pesos, 2018. Listo, calisto. Adiós, dice, ¿cómo? Adiós. Adiós. Pero bueno, espero que les haya gustado este pequeño video. Ya nos tenemos que ir al otro a mostrar las demás unidades. Y también les recuerdo, ya nos escucha, comenta Tania. ¿Se escucha? ¿No se escucha en YouTube? Saludos, Aro. ¿En dónde es la siguiente transmisión en vivo? Aquí mismo, pero allá abajo. Pero bueno, déjenme, si les gustó el video, dejen su like, compartan las transmisiones en vivo. ¿Y qué tal se siente el Ford Focus? Muy agradecida aquí con James por mi nuevo Ford Focus. Estoy muy feliz. Hoy estrenamos. Hoy nos vamos en el RS. Hoy nos vamos. Excelente. Hasta Colombia. El GTI 497 mil. Pero bueno, muchísimas gracias. Ahora sí que nos tenemos que parar un poquito, porque aquí hay que hacer el siguiente video en vivo. Dejen su like, sus comentarios, manden su WhatsApp. Y también suscríbanse al canal de Facebook, de YouTube, como Hams Motors. Síganme en Instagram como Hams-Oficial. Y a mí como Valentina Duque, con doble A al final. Ahí lo tienen, muchísimas gracias. Y hasta luego.